Nundik hasi? Lehenengo gauza bat argitzeko. Kontzertu hauei buruz hitzaitan ari ginenean, edo bazaion diruari buruz hitzaitan ari ginenean, hitzaitan ari gara, ez aurrekontu buruz, akordioari buruz. Eta nola zigoan, Alderdi Popularrak sartu dituen zuzenketen diruaren parte bat. Eta ze eskola kontzertatuera zihoazten. Baina, azkenean, asuntoa da, naiz eta datu horiekin guk eztabaida izan, gauza da, hizkuntza publikoan, momentu honetan, barrakoietan daudela. Oraindik eskolak, eta horregatik guk egiten dugu kritika. Oraindik hizkuntza publikoan ez delako, inbertsioa egiten uste dugun nahikoa. Baina, zuzartu zea berdintasunaren azterketa bat egiteko, eta nik uste dut hor bai badagoela asko eztabaidatzeko. Adibidez, hitz egiten, segurtasun sailari buruz, eta nola aitzindariak diren berdintasun politiketan bitu. Gauza bat izango izutu. Oraindik, Arkauteko Akademiak ez dauka legez derrigorrezkoa dan unitate administratiboa martxan. Duela 10 urte, dekretu bidez, derrigorrezkoa da. Unitate hau martxan egotea, eta oraindik Arkautek ez dauka ez martxan, ez da ere aurrekontuetan sartuta gutxienez datorren urtean martxan jartzeko. 10 urte eta geroago. Duela bi aste, egon ginen Legebiltzar honetan eztabaidatzen, Ertzaintza ez zegoela prestatuta gorroto delituei aurre egiteko. Zuen sailburuak esan da. Ertzaintza ez zegoela prest gorroto delituei aurre egiteko. Eta horiek dira politika aitzindariak. Akademian legeaz betetzea edo gorroto delituen aurrean ezin daitekela ondo aktuatu. Baina ez bakarrik hori, baizik eta zuk ezagutzen duzu ere tresna honeri buruz, analizatzeko segretatzen dut zindan genero impactua ogasun zaiaren bidez. Ba ezke egon dira departamentuak edo egon dira adibidez segurtasun departamentuak, ez dituztela bete formulari hauek, eta ez dakiguna zein den impactua. Ez dakigu, ze kompromesua dago gobernu honen partetik aurrekontuetan ikusteko zein den impacto generoa, ez badira betetzen badauden tresnak hau jakiteko. Nola jakingo ditugu guk datu errealak? Aztertu dugu, baina goza da zuk zeure azterketan, esaten duzu, transversala dela zuen aplikazioa berdintasun politiketan. Transversala izateko, izan behar da, eunaren impactu positiboa aurrekontuetan. Eta ez, gauza konkretu batzuetan, subentzioetan, edo konbokatorietan, eta gainera zuk esan duzun bezala, leku batzuetan jartzen, se tendrá en cuenta no garantiza la realización. Se tendrá en cuenta no es un compromiso claro ante la aplicación de políticas de igualdad en este tipo de convocatorias. Eta hori oraindik ere hor esfortzu handiago bat egin behar da. Eta ez da hori bakarrik ere, baizik eta guk ja eskatu dugu duela asko, zeintzuk izan diran, departamentu askoren aktuazioak berdintasunean azken urteetan, eta oraindik ez ditugu erantzun osoak jaso. Beraz hor argi ikusten da oraindik zein den gobernuaren konpromisoa berdintasunarekin eta bere aplikazioarekin. Baina gero, sartzen bagea, zuke, eta azken datua, azkenean, zuen datuen hartuta edo sai honetan hartzen bat dugu datuak, pasain urtean 22 milioi jarri ziren eta aurten 21 milioi. Hau da, milioi bat gutxiago. Baina, sartzen bagera industriaren inguruan, zuk ere hitz egin duzu, Enkarterrin orain martxan jarri den planarekin. Zer gertatu da hor? Zer esan zuen beste egunean Zaiako alkateak? Zer nolako adostasuna dago plan hori martxan jartzeko handauden erakundeekin? Eta zer nolako neurriak hartu dira? Nahikoak dira han hartu dira neurriak? Nahikoak dira? Danak pozik daude? Orain momentu honetan krisi handia duena, Zel enpresa dela eta Zaiako udaletxak ondo dakiela zertatzen ari dan? Eta kritikoena agertu da plan horrekin, kritikoena. Ez da hori bakarrik, baizik eta sartzen bagea zeuren industria politiketan, eta zeuen datuak hartuta eta zeuen proposamenak hartuta, esan diguzute, bai enpleguan, bai industrian,
2008 arte, 45.000 lan sortu nahi dituzutela. Baina eski krisiaren baino lehen, 70.000 jundira. 70.000 postu gutxiago, lan postu gutxiago daude. 125 nahi duzute izatea industria, barne produktu gordinean. Baina krisi baino lehen, 129 esan. Hori da, guk nahi egun proiektua, 125 geratu? Zer? Zerbitzuen onurarako? Edo nahi dugu 129 izateko industria geure barne produktu gordinean. Eta azkenan zegertatzen da, ez badagoela inbertsio indartsu bat, ez badaude aurrekontu batzuk, enpleguan inbertsio egiten dutenak, edo garapen ekonomikoan inbertsioak egin dituztenak, ez dira, ez helburu hauek beteko, ez kalitatezko enplegua izango, eta ez dugu inoiz berriro izango geure industria 129. Inoiz ez horrelako inbertsioekin. Baina, adibidez, jarriko dizut, beste adibide bat. Kasu honetan, behitu. Sprit, que se ha dado en el caso de que su gobierno, en las últimas jornadas organizadas por la Sprit, ponía como ejemplo la gestión de empresas como Siemens Gamesa. ¿Y qué ha pasado después? Que esta empresa anuncia un ERE del que una vez más, y por ejemplo, la señora Tapia es la última en enterarse de lo que sucede con este ERE. Dicen que quieren reducir la elevada temporalidad de los contratos y la parcialidad no deseada, el desempleo juvenil, que es elevado, de personas mayores, con cronificación del desempleo a larga duración, muy bien. Pero ni en los documentos estratégicos de empleo no aparece ni mención ni crítica, ni posicionamiento frente a la normativa laboral que afecta a las políticas de empleo. En los ámbitos de gestión, en los de los que el gobierno suyo es competente, no se plantea ninguna alternativa a las reformas laborales que tanto han precarizado las condiciones laborales. Señora Corcuera, a ver, lo tengo aquí. Dígame usted, ¿en qué cambiarían estos presupuestos si el Partido Socialista no estuviera en el gobierno? Porque yo le digo que absolutamente en nada. Y luego también una aclaración más técnica. Los planes no se pueden enmendar a la totalidad. Y nosotros somos el grupo que más enmiendas parciales ha presentado a los planes que se han presentado aquí. El que más cambios ha presentado ante esos planes, a los que no se puede enmendar a la totalidad. Y yo le pregunto, ¿cree usted que 300 millones, que casi 300 millones en enmiendas parciales son moco de pavo? O sea, ¿usted cree que le puede decir, le puede plantear a las familias de Enkarterri, a las familias de Beatzaldea, a las familias de Oarsoaldea, que las inversiones que nosotros proponemos en las enmiendas parciales no son nada, que no modifican nada, que no cambian nada? ¿Le parece que son desestimables, que no cambiarían la vida de un montón de gente si tuvieran enmiendas parciales? ¿Ese desprecio le hace a las propuestas que hacemos? Desde luego, no es nuestra responsabilidad presentar unos presupuestos alternativos. Nuestra responsabilidad, precisamente, es señalar las carencias que tienen estos presupuestos. Y como lo hemos hecho, y como les duele, precisamente es cuando en vez de atacar a las propuestas, pretenden atacarnos a nosotros, ¿no? Que por eso también nos ha llamado demagogos, que le gusta mucho llamarnos demagogos y populistas y ese tipo de calificativos que en realidad no tienen una definición clara. Pero mira, si hay algo mucho peor que la demagogia y más dañino para Euskadi que la demagogia, es el cinismo. El cinismo de decir, por ejemplo, que estos son los presupuestos más grandes de la historia. El cinismo de decir que es una prioridad para el gobierno en el que ustedes están el empleo o la igualdad entre mujeres y hombres. O el cinismo de verles defender a ustedes, a capa y espada, acuerdos con el Partido Popular. Acuerdos, por ejemplo, o reformas fiscales ante las cuales hace un mes decían categóricamente que no iban a bajar el impuesto de sociedades. Eso es cinismo y eso nos hace daño. Pero bueno, como he comenzado mi intervención felicitando al Partido Popular y al señor Alonso por haber conseguido con tan pocos espacios en este Parlamento condicionar la política presupuestaria y fiscal, pues desde luego también tengo que dar el pésame a esa mayoría social, como he dicho antes, que tiene que soportar estos presupuestos. Y está claro que hoy en los discursos escuchados
se ve, se refleja el acuerdo del Partido Popular con el apoyo del PNV y del PSE. Hoy, gracias a los pactos que hemos visto, en Euskadi hay un PP más fuerte que nunca, que impone su techo de gasto o déficit, como al final en realidad es lo mismo, sus rebajas a la patronal, sus políticas de austeridad y antisociales. El efecto... Pero bueno, como he dicho, al igual que felicito al Partido Popular, le doy mis condolencias a la mayoría de vascos y vascas que no quieren este tipo de políticas en Euskadi y también van a permitir que insista en que esta situación no es inevitable, que en esta Cámara existe una mayoría progresista y que esta misma semana la pondremos a prueba en torno a la moción que vamos a presentar para una agenda fiscal alternativa. No vamos a dejar en nuestro empeño en hacer descarrilar señores del PNV y del PP, en hacer descarrilar este tren de mercancía averiada y de malas políticas que se están importando a la sociedad vasca. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez jauna. Euskal Sozialista, Corcuera Andrea, zurea da hitza.